con The Mamas and the Papas y este California Dreaming del año 1965, recreada en esta película de Quentin Tarantino, elogiada por muchos, también criticada por otros, pero bueno, usted puede ver un resumen al final de este programa porque nos vamos ahora con los titulares aquí en Pauta Abierta. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta, siempre por TV UCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde la capital regional para todo el sur de Chile, a través de la señal 61 en Telefónica del Sur y también en el canal 50, televisión digital Full HD para todo Temuco y Padre Las Casas. Hoy día les vamos a estar contando acerca de un encuentro que tuvo la subsecretaria de Vivienda junto a alcaldes de la región de la Araucanía, que van a tener dentro de los próximos meses, van a inaugurar sus centros comunitarios. Además, les vamos a estar contando respecto a la entrega de un nuevo CESFAM para la comuna de Perquenco, anhelado proyecto de salud que va en beneficio de miles y miles de personas de esta comuna. También les vamos a dar cuenta del inicio de las postulaciones a los fondos de medios del año 2024. Más de 5 millones de pesos se pueden postular. Usted podría obtener más de 5 millones de pesos en su proyecto. ¿Quiere saber cómo se hace? Bueno, a continuación se los vamos a estar contando porque aquí comenzamos el Pauta Abierta del día de hoy. En la ciudad de Temuco hace algunos días, las subsecretarías de Vivienda por una parte y Servicios Sociales por otra se reunieron, sostuvieron un importante diálogo en relación a un tema que es muy relevante, sobre todo para las comunidades locales. ¿De qué se trata? Y estamos ya revisando las imágenes. Este encuentro tuvo como foco un importante diálogo con los alcaldes de las comunas que este año van a inaugurar centros comunitarios de cuidados en la región de la Araucanía. Los primeros centros se van a ubicar en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Melipeuco, Nueva Imperial, Saavedra, Angol y Teodoro Smith. Los centros comunitarios de cuidados se enmarcan en el proceso de creación del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, Chile Cuida. Estos centros permiten ampliar la infraestructura pública de cuidados y los servicios dirigidos a la persona cuidadora no remunerada, con actividades relacionadas con su bienestar psicoemocional, acceso a oferta pública según sus necesidades y vinculación comunitaria. La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, manifestó que lo que se busca es poder llegar a esas familias y a esos territorios donde hay personas que cuidan y también a sus cuidadores. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Vivienda y también a algunos de los alcaldes que estuvieron presentes en este encuentro y cuyas comunas este año van a inaugurar algunos de estos centros comunitarios. Es un sistema donde toda la oferta pública de los distintos ministerios va a ir canalizándose en estos territorios. Así que de los 40 centros de cuidado que estamos construyendo a nivel de todo Chile, los pilotos, esta región concentra 7, 4 en el área rural y 3 en el área urbana, lo que para nosotros es muy importante también en esta política que tenemos de los planes de ciudades justas, donde no importa dónde uno viva a nivel de Chile, el Estado llega y llega con un estándar, como ven ustedes aquí. Ya estamos terminando el centro y esperamos implementarlo cuanto antes para ir en ayuda de esta gente que de alguna manera a veces pasa invisibilizada y olvidada, que son los que cuidan a personas que tienen cierta dependencia, y esperamos de que este centro venga a ayudar a esa persona. Generar una cantidad enorme de distintas actividades con cuidadoras, por cierto, con adultos mayores, con los jóvenes, con los niños, viene a solucionar un problema de espacios para que nuestra comunidad pueda organizarse de mejor forma. Ahí manifestaban, por cierto, los alcaldes, ¿no?, lo importante que son estos centros de cuidado, a quienes benefician también. Tenemos al alcalde de Saavedra y al alcalde de la comuna de Padre Las Casas, ambas comunas, una en Puerto Domínguez va a estar el centro de cuidado que corresponde a la comuna de Saavedra, y el otro centro de cuidado, en este caso correspondiente al municipio de Padre Las Casas, va a estar ubicado en la localidad de San Ramón, que ha crecido durante los últimos años exponencialmente en esta comuna que está en el centro de la región de la Araucanía. ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados? Bueno, este tiene por objetivo reconocer y mejorar la calidad de vida de personas que requieren cuidados y de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres. Recoge las políticas públicas existentes en Chile
para construir una base sólida que busca aumentar la cobertura actual y crear nuevos programas de beneficios y prestaciones de manera intersectorial, integrando al Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. En ese sentido, este año 2024 se constituyó como el año del arribo comunal del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y ahí tenemos entonces las imágenes de este encuentro que se desarrolló hace algunos días en la capital regional y que reunió a los alcaldes de distintas comunas de la Araucanía, que este año van a comenzar a funcionar con estos centros comunitarios. Una buena noticia, por cierto, para los habitantes de esta región del sur de Chile. Nos vamos al corte y seguimos conversando aquí en Pauta Abierta. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. admision.uct.cl. En un nuevo terreno municipal ubicado en la zona urbana de la comuna de Perquenco, se dio inicio, ya comenzaremos a revisar ahí las imágenes, a la edificación de un nuevo CESFAM para esta comuna también en la región de la Araucanía. Gracias a una inversión del gobierno regional superior a los, escuche bien, más de 8.465 millones de pesos, un moderno recinto de salud de 2.144 metros cuadrados que va a reemplazar al reconocido consultorio general, dado su evidente deterioro, producto del clima y también, por cierto, el paso de los años. Así fue que en este nuevo espacio de 6.766 metros cuadrados, el gobernador Luciano Rivas celebró la instalación de la primera piedra, con imágenes que estamos revisando ahí gracias a don Julio Jiménez y don Iván Baeza, que van a beneficiar a más de 6.900 habitantes de la comuna. Sobre este memorable hito llevado a cabo junto a la ciudadanía, que viene a significar la antesala de un importante edificio de atención clínica, el gobernador Rivas dijo que eso habla, por cierto, de una obra que se está proyectando para el futuro, donde el gobierno regional está imponiendo un estándar de calidad, de construcción, de atención, y para eso se está trabajando arduamente. Pero también escuchemos a algunos de los protagonistas, que mejor que el alcalde de la comuna y también, por cierto, la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, que estuvieron ahí en este hito de instalación de la primera piedra de este CESFAM que va a beneficiar a más de 6.000 personas en la comuna. Es importantísimo poder contar con este CESFAM de último modelo, ¿cierto?, donde vamos a poder proyectar mejores atenciones y mejor calidad de, diría yo, de llegar a todos los vecinos, porque esto es para 10.000 personas. Así que muy contento por esto. Importante que nuestro CESFAM venga con más implementación y ojalá que podamos tener rayos X, ¿cierto?, y tener un laboratorio digno. La población ha aumentado demasiado, sobre todo la población infantil, muchos niños, muchos jóvenes que no tienen un espacio. Preocuparse bastante de la salud mental de los adultos mayores, que son los que más necesitamos atención. Y yo, como presidente de la Unión Comunal, mi primera prioridad es que no hayan adultos mayores en las filas esperando una atención, que lleguen a la ventanilla y le digan: no hay hora médica o se terminó el turno de ellos. Muy clarita ahí la señora Eliana con el requerimiento. La idea es que esto mejore, que el servicio y la atención mejore, que la calidad de los espacios, por cierto, esté a la altura de lo que merecen todos los ciudadanos de nuestro país. La obra, que va a ser apoyada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, contempla áreas de atención clínica con aislación térmica, calefacción y acceso a baños para discapacitados, entre otras capacidades, características y soluciones arquitectónicas alineadas a la normativa sanitaria y de construcción vigente. En este marco, por mencionar algunos recintos, considera sala de urgencia, 5 box multipropósitos, un box ginecológico, 2 box de atención dentales, box de ecografía y de atención psicológica, también espacios comunes de atención,
tales como box vacunatorio, sala de estimulación temprana con baños de párvulos, box de curación y tratamiento, entre otros. Ahí esperamos entonces que esta instalación de la primera piedra sea el primer paso de una obra que avance rápidamente, que permita que las y los vecinos de la comuna de Perquenco puedan contar próximamente con un espacio de alto estándar, de alta calidad, y dejar atrás en el pasado el viejo consultorio que ya con el paso de los años no daba para más. Una buena noticia para nuestra región, sin duda. Nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Abierta. En TecUCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral. Te invitamos a potenciar tus talentos, servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo. Descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica. Instituto Tecnológico TecUCT. Creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco. Mucha atención a todos aquellos y todas aquellas que tienen un medio de comunicación, sea un medio de comunicación comunitario, sea un medio de comunicación local o regional. Cualquiera sea el medio de comunicación, bueno, les vamos a dar a conocer todos los requisitos para que puedan postular hasta el 13 de abril al Fondo Nacional de Medios. Hasta este 13 de abril, como les decíamos, van a estar abiertas las postulaciones al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio o Secretaría General de Gobierno. Este fondo concursable tiene por objetivo apoyar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de nuestro país. A nivel nacional, este año 2024 se van a entregar 2.345 millones de pesos a través del Fondo de Medios, lo cual representa un 6.4% más que el año pasado. En tanto, para la Araucanía se asignaron recursos por un total de 130 millones de pesos. Los medios de comunicación comunitarios podrán acceder a un monto máximo de 5.5 millones de pesos, mientras que los medios regionales y locales podrán postular a un máximo de 5 millones en el caso de la TV, 4.5 millones las radios y 3.5 millones en medios digitales. Vamos a escuchar a la Seremi de Gobierno, Verónica López Videla, quien entregó esta valiosa información para todos aquellos colegas periodistas y también a todas aquellas personas que han desarrollado un medio de comunicación dentro de la región de la Araucanía. Van a ser un poco más de 130 millones de pesos los que se van a distribuir entre las diferentes iniciativas. Así es que la invitación es hasta el día 13 de abril para que postulen esos proyectos vía online y hasta el día 5 de abril para las postulaciones de manera tradicional o en papel. Quienes van a tener más ponderación o posibilidad de postular a un mayor monto son los medios comunitarios con 5 millones y medio de pesos por proyecto. Bueno, ahí teníamos a la vocera de gobierno y quien daba cuenta, ¿no?, de cuáles eran los montos asignados, cuáles eran los criterios generales. También agregó que el Fondo de Medios de Comunicación va a contar con una inversión significativa para financiar proyectos que promueven el periodismo de calidad. Ojo con eso, ¿no? La cobertura de temas locales y regionales, así como la innovación en medios digitales y plataformas emergentes. Cabe precisar que en la versión 2023 el Fondo de Medios financió en la región de la Araucanía 29 proyectos por 116 millones de pesos. Las bases del concurso del Fondo de Medios, el manual de ejecución y también los documentos de ayuda están disponibles en el sitio web que vamos a poner a continuación en nuestra pantalla, que es www.fondodemedios.gob.cl. Ahí apareció en pantalla. Entonces, ya lo saben, si usted tiene un medio de comunicación, puede conocer las bases, puede conocer todos los detalles de lo que significa la postulación de este proyecto. Hasta el 13 de abril lo puede hacer. Medios locales, comunales, comunitarios digo, y también medios regionales pueden postular desde los 3.5 hasta los 5.5 millones de pesos. Pueden adjudicarse en la medida, por cierto, que este proyecto que usted postule cumpla con los criterios de calidad que son requeridos, que en este caso apuntan a
proyectar de mejor manera la imagen de la Araucanía y también hacer periodismo de calidad. Nos vamos a la última pausa y ya seguimos conversando aquí en Pauta Bien. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. admision.uct.cl. Bien, ya estamos de vuelta para cerrar nuestro espacio informativo del día de hoy aquí en Pauta Abierta. Agradecerle la preferencia. Siga con nosotros en TV UCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde Talca y hasta Coyhaique, por la señal 61, televisión digital Full HD en Telefónica del Sur, también en el canal 50, señal abierta, televisión digital en todo Temuco y Padre Las Casas, y nuestra señal en vivo 24/7 en tvuct.cl. Recuerde que puede seguirnos también en Instagram, en X y en Facebook, nos encuentra como TVUCT, y le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encontrándonos también como TVUCT, youtube.com/TVUCT. Encuentra toda nuestra programación, todos nuestros programas están ahí en nuestro canal de YouTube, al que le invitamos a que se suscriba. Los vamos a dejar con buena música de Mamas and the Papas, del año 1965, California Dreaming. Esta canción escrita por John y Michael Phillips en ese año, cuando vivían en Nueva York y extrañaban las maravillas de California, los llevó a inspirarse y crear esta canción que a más de, ¿cuánto?, 50 años o casi 50 años sigue sonando en la memoria de todos los que son más o menos de esa generación. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo Pauta Abierta. Church, I passed along the way.